animales. Es tiempo de apagar sus celulares. No quiero que nadie hable. ¡Hola! No envíen mensajes. ¿Qué? Nada de Twitter, ni parloteo molesto. ¿Comprende? Y nada de preguntas. Este cine los invita a disfrutar la película en silencio. Es un honor para nosotros recibirles esta mañana y hacerles partícipes de nuestro entusiasmo y alegría al ver que la obra iniciada hace menos de un año está ahí y próxima a concluirse. Que no solo es una presentación, que no solo es colgar banners en una pared, es una obra real, es una realidad, es una obra real y palpable y de la que todos los orureños debemos sentirnos orgullosos. Bienvenidos y muchas gracias. En el área comercial hemos trabajado en varios equipamientos y en este caso este se considera también un equipamiento de tipo comercial. En este caso hemos desarrollado un proyecto por encargo del Grupo Plaza para sacar adelante esta zona cercana, ubicada en la avenida Tacna, que es una zona de un creciente desarrollo de la ciudad de Oruro, y quisiera presentarles ahora el proyecto. Estamos introduciendo 21 estacionamientos que están distribuidos en esta parte. La circulación vertical, que consiste en un ascensor y un montacargas y unas escaleras, de tal manera que el público que quiere ingresar a los cines podrá entrar por esta rampa de acceso, estacionar el vehículo, luego venir, tomar el ascensor o subir por las escaleras principalmente. Y los empleados, para el servicio que tengan que llevar hacia el patio de comidas, puedan ingresar por acá, dejar el vehículo, descargar por esta zona de este corredor de circulación técnica exclusivamente para los empleados y tomar el montacargas y subir hasta el patio de comidas, que es donde normalmente hay que llevar algo de mercadería. Una vez terminada la función, sale por acá, puede venir por este puente que tenemos y bajar nuevamente al patio de comidas, o en este otro caso ingresan por acá y vuelven a salir por este otro lado hacia el mismo lugar y pueden bajar al patio de comidas. Y siempre, como uno quiere, haciendo algo de calidad, algo para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos disfruten pues de algo que nosotros hemos querido que siempre. Un cine de calidad como lo que va a tener Oruro a la par de otros cines del exterior. Decimos del exterior porque todo el equipamiento lo estamos comprando de Estados Unidos, de Miami, lo que es el equipamiento de las salas. Prácticamente la propuesta de mejorar la zona, pues es lo que nosotros queremos, que se mejore, que crezca Oruro, que tengamos siempre una opción cuando llega un familiar del exterior o del interior del país, a veces no sabemos dónde llevarlos. Sí vamos a tener un cine con las condiciones que realmente Oruro se merece, un cine de primera. Muchas gracias porque también es un apoyo para nosotros dar, explicar este gran proyecto que es Condiciones Plaza.
a todos los presentes por su presencia, pues nos sentimos felices de que no solamente va a estar compuesta nuestro cine de gente por ella, también de gente del interior que va a venir, a la familia, muchísimas gracias, a los que están detrás de nosotros, a los amigos de Clínica Natividad, pues prácticamente es el mismo, la misma columna vertebral que mueve también que este proyecto se haga. Muchísimas gracias y ayúdenme a decir ¡que viva Oruro! Este cine es un proyecto de última generación, todo el equipamiento viene de Estados Unidos, de la empresa Bardán, Cinema Bardán, que es la empresa que nos va a dar prácticamente todo el equipamiento, proyectoras, sonido, audio, video, butacas. Es un proyecto de última tecnología, vamos a tener la parte de aire acondicionado, calefacción central, recambio de aire, prácticamente todo lo moderno. Agradecerte en principio por esas palabras de apoyo que siempre uno es... Esperamos siempre que la gente nos diga eso para seguir adelante. A veces queremos remediar y esas palabras son las que nos impulsan a seguir haciendo y a concretar este lindo proyecto de Multicines Plaza, pues es un proyecto que realmente está quedando, como decimos, a la par del Ureño, un proyecto de excelencia, un proyecto que va a ser a beneficio de nuestra querida población y, como quien dice, ya no ser una ciudad de segunda, sino simplemente ser una capital más, donde tengan a todas las comunidades, donde nuestros familiares del interior o del exterior lleguen a una ciudad donde se sienta la ciudad feliz, de sentirse en un lugar bien acogedor como va a ser Multicines Plaza. Así es, y muchas felicitaciones porque, como dijimos, y ustedes pues públicamente a través del Facebook nos han mostrado un proyecto que ha ido creciendo desde los cimientos y bueno, pues hasta prácticamente concretarse. Felicitaciones, porque cuántas veces no vemos proyectos que llegan a la mitad, tienen problemas, se desaniman, pero Multicine Plaza pues desde un principio con mucha seriedad, con mucha altura. Muchas sí. Felicidades. No, muchas gracias, sí, la verdad que nos ha costado bastante, nos está costando, pero seguros estamos de que la gente, la familia se va a sentir feliz de este cine. Creemos que gracias a ustedes también por la cobertura que están brindando, pues lo vamos a lograr y lo vamos a hacer algo, como quien dice, algo de calidad, único en Bolivia. Va a ser el mejor sonido de Bolivia, estamos seguros. Bueno, y agradecer por la cobertura que nos brinda, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo están, distinguidos amigos? Bienvenidos a su programa de Pueblo y Arte, una nueva semana, donde directamente va relacionado precisamente a diferentes actividades. El día de hoy vamos a tomar un tema muy importante como es el cine. Muchos de ustedes se consultarán, nosotros particularmente ya hicimos varios reportajes en relación inicialmente al cine Oruro, pero últimamente se ha llevado adelante ya una construcción muy moderna acá en nuestro departamento y estamos hablando de Multicines Plaza, que va a cumplir precisamente su segundo aniversario. Bueno, nosotros nos encontramos acá con el doctor Eddie Plaza García. Eddie, ¿cómo está, doctor? Bienvenido al programa de Pueblo y Arte a través de TV Culturas, que nos ven a nivel nacional. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor Vélez? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, felices de cumplir un nuevo año más en Multicines Plaza, un espacio que se ha hecho justamente para la familia ureña, un lugar de esparcimiento sano y con la comodidad que la gente se merece. ¿Cómo nace este proyecto? Porque nosotros fuimos parte del proceso, incluso de la construcción de este cine que vamos a mostrar a continuación. Esto fue creciendo como una especie de un sueño, porque acá en nuestro departamento no tenemos construcciones de esa naturaleza. Y hoy en la actualidad, ¿cómo viene esa situación? ¿Dio resultados? ¿No dio resultados? Pero inicialmente, ¿cómo nace ese sueño? Sí, bueno, hace bastante tiempo teníamos la inquietud siempre de hacer algo por la ciudad de Oruro. Como se sabe, profesor Vélez, yo soy médico, tenemos una clínica, pero siempre que teníamos algún lugar donde poder ir a un cine, teníamos siempre en la cabeza hacer algo por la ciudad de Oruro. Bueno, y qué mejor opción era de invertir aquí en la ciudad de Oruro, como orureños también que somos, como decimos de corazón, porque creemos todavía que la ciudad de Oruro es una ciudad que puede dar mucho más hacia el país, y iniciamos el proyecto hace exactamente 5 años con los primeros planos, iniciamos con apoyo de la familia y en su momento decidimos hacer pues este cine que actualmente está en funcionamiento. Como
como se decía, si bien ha habido una inversión fuerte, también los réditos se están dando. La gente ureña creo que ya conoce lo que es el Multicines Plaza, la calidad con de nuestras salas, 2D, 3D, la plaza de comidas que tenemos para que la gente disfrute no solamente del cine, también de la plaza de comidas. Tenemos ahí franquicias nacionales como ser Rancho Viejo, Vaca Fría, Pizza Celis, la Casa del Camba, Golden Chicken, o sea, empresas nacionales que hemos traído aquí a la ciudad de Oruro y que la gente disfruta pues de un sano esparcimiento. Aparte tenemos un salón de juegos en la planta baja, un complejo que creo que da la oportunidad de la gente de pasar toda una tarde en familia, ver una película, comer algo, disfrutar del espacio, los niños, de los juegos. Creo que hemos logrado que la gente ureña tenga y mejore la calidad de vida en este tipo de entretenimiento. Es difícil invertir aquí en la ciudad de Oruro. La gente creo que en su momento no ha tomado en cuenta de repente que podemos muchas cosas para explotar. La gente ureña, los empresarios, tal vez no se dan cuenta que hay mucho por explotar la ciudad de Oruro, empezando de la gente, de la cultura que tenemos. Hay muchas cosas por hacer y creo que es esa parte que a nosotros ha llevado a hacer algo diferente a lo que ya teníamos en la ciudad de Oruro. Si ahora alguien pregunta dónde puedo ir a comer, el que viene del interior, del extranjero, en carnavales nos hemos dado cuenta que cuando la gente nos preguntaba dónde puede ir a comer, y uno va al cine, ve a gente de otros países, de otras ciudades que disfrutaban de un sano esparcimiento, pues el complejo se pinta para ser un complejo de que la gente pueda venir, aparte de conocer las zonas turísticas de nuestra querida ciudad como ser Obrajes, la Virgencita del Socavón, visitar muchos lugares que tenemos aquí en la ciudad también, disfrutar una tarde entera de lo que es Multicines Plaza. Y ahí nace pues, licenciado, la oportunidad, digamos, de que nos da nuestra querida ciudad de hacer algo por ellos, por la tierra que nos ha visto nacer, porque creemos nosotros que tenemos muchas cualidades que podemos explotar y hay que seguir explotando. Personalmente tenemos muchos proyectos en mente, ya tenemos un nuevo proyecto que lo vamos a realizar. Pues eso es porque la gente nos da la oportunidad también, y agradecer a toda la gente que ha confiado en el proyecto del cine. Pues yo veo en otras ciudades, hay lindos cines en las ciudades del interior, pero también creo que el que venga a Oruro y vea y compare, creo que se va a quedar asombrado de tener un lindo complejo con la calidad que se merece todos nuestros visitantes. Bueno, tenemos, como ya dijimos, un espacio amplio para toda la gente. Tenemos en la planta baja tenemos lo que es Fair Play, tiendas comerciales, un salón de juegos para todos nuestros niños. En la primera planta es lo que tenemos, la plaza de comidas. Mencionar que están empresas nacionales como ser Rancho Viejo, Vaca Fría, Pizza Celis, Golden Chicken. Últimamente ingresó con buena fuerza también lo que es la Casa del Camba. Y obviamente subiendo en el lobby tenemos lo que es el Candy Bar y las tres salas de cine. Unas salas cómodas con sonido Dolby Digital. El que ha visto, el que ha visitado el cine, creo que ha visto la calidad que tenemos en el audio y en la parte de comodidad que tenemos de nuestras butacas, ¿no? Entonces, un complejo que está pensado siempre para la familia. Y bueno, agradecer a la gente que ha confiado en Multicines Plaza, porque nos alegra ver, como el día de ayer, como todos los fines de semana, nuestros niños son los que están ahí correteando, jugando, compartiendo con la familia. No solamente los niños, también van los papás, los abuelitos. Es un complejo familiar que creo que, a diferencia de otras ciudades, el complejo más visitan los niños en fines de semana, pero obviamente tenemos también diferentes días donde está el martes de dúo, con una persona va con su pareja, con su amigo, disfruta de combos que tenemos. O sea, es algo muy diferente y algo sano. Eso es lo que queremos, ¿no? Hacer cosas y obras sanas para que la gente disfrute pues su niñez, su juventud, y también disfrute a la familia. Sí, bueno, lo que empezamos nuestras promociones el día martes. El martes es el día que empezamos con, llamamos nosotros martes de dúo, donde uno va, compra dos entradas y de obsequio le damos dos su pipoca y dos refrescos, ¿no? Entonces eso llamamos el martes dúo, es el día martes. El día miércoles a nivel nacional el 2x1. El día jueves y viernes tenemos la recarga gratuita a partir de las 5 a 8 de la noche. Y los fines de semana, obviamente son fines de semana de familia, ¿no? O sea, tenemos una promoción completa durante la semana. Entonces, como le decía, licenciado, nosotros queremos que la gente
disfrute sanamente, disfrute en familia. Y bueno, esperando siempre de que tengamos siempre el mismo apoyo, porque gracias a ellos también nosotros seguimos invirtiendo también en el mismo cine. Qué bien. Bueno, hemos estado, reitero una vez más, en aquello de lo que significa la construcción del cine, del cine Multicines Plaza, que precisamente fue parte de un reportaje a través de Cristian Fernando Vélez y posteriormente del acto de inauguración. Vamos a ver estas imágenes precisamente para luego seguir conversando con el doctor Plaza. ¿Cómo están, queridos amigos del programa? En esta ocasión nos encontramos con una persona muy especial. Estamos con el doctor Eddie Carlos Plaza García, porque nos encontramos precisamente en este proyecto que ya lo veníamos anticipando hace bastante tiempo y que seguramente todos ustedes, todos los sorureños, lo estamos esperando con ansias, porque nos encontramos precisamente en las instalaciones de lo que va a ser Multicines Plaza. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En principio, agradecerte por la entrevista y por la cobertura que brindas a Multicines Plaza. Muy bien, doctor, ya estamos viendo, hemos estado paseando ya por la infraestructura. ¿Nos puede comentar también un poco acerca del proyecto? ¿Hace cuánto ya ha tenido la idea de empezar? ¿Hace cuánto ya ha iniciado la construcción? ¿Y si tiene ya alguna fecha programada para su inauguración? Sí, mira, de que ya nosotros el 2013 ya tenemos las hacer algo por Oruro, fuera de la parte médica que lo hemos hecho. Queremos hacer algo por Oruro, que es la parte desde una sana diversión, de algo donde la gente venga, se divierta sanamente, en familia, con los amigos. Y hemos pensado un proyecto tan grande que lo hemos realizado. Ya estamos prácticamente en la culminación de lo que es Multicines Plaza. Un proyecto que va a dar mucho que hablar aquí en la ciudad de Oruro y a nivel nacional también. ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro, te quiero más? ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro, te quiero más? Aquellos mis hermanos. ¿Cuántas salas va a haber? ¿Qué tiendas también se están adhiriendo pues a este nuevo proyecto para acá, para la ciudad de Oruro? Sí, bueno, como ya debí ver al ingresar, está lo que va a ser representar la tienda de ropa deportiva y tenis. Va a ser Fair Play la que va a estar a cargo de todo lo que va a ser equipamiento en ropa deportiva. Al fondo tenemos en la planta baja también, tenemos lo que va a ser los juegos electrónicos para los niños, para no solamente niños, para los jóvenes, para todas las personas mayores también. Va a ser Dragmanía. Luego vamos a tener dos tiendas comerciales que van a ser de perfumería y ropa también. Ya en la planta, en la primera planta, toda la primera planta, se va a estar la plaza de comidas, donde va a estar, por ejemplo, Rancho Viejo. Es una comida con una franquicia peruana, muy rica de repente para que uno disfrute de un pollo a la brasa, un filete a la brasa, algo exquisito. También va a estar Tropical Chicken, una empresa también que ya ha apostado por Multicines Plaza. También estamos con Pizza Celis. Todos conocen Pizza Celis a nivel nacional, también está Pizza Celis, también estamos con Golden Chico, que es una franquicia americana. Finalmente, en el área donde estamos es el lobby del cine, donde va a ser un candy bar, donde las personas van a poder adquirir su pipoca, su refresco, sus nachos, de repente la parte de sus hot dogs, y poder ingresar a las salas de cine, donde contamos con tres salas de cine, una la más grande es de 160 personas, y dos que son de 110 personas. O sea, son salas muy cómodas. Todo el equipamiento de las salas lo estamos trayendo de Estados Unidos, de la empresa San Bardán. O sea, son equipos de primera, son nuevos, última tecnología en Dolby Digital. Entonces, agradecidos porque gracias a Dios está cumpliendo un sueño personal, un sueño de familia también, porque es un proyecto que nos está costando bastante. ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro, te quiero más? La 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 la. Quiero más.
¿En qué porcentaje ya se encuentra de la obra más o menos para ya finalizar? Bueno, si tú ves todo lo que es la obra bruta ya se acabó al 100%, la obra fina estamos en un 80%, se está trabajando mañana, tarde, noche en tres turnos y afinando ya todo lo que es la parte de la pintura, ya va a haber las salas de cine que están ya colocando lo que es el piso vinil, la próxima semana hacemos la instalación de las butacas, todo está en un bajo cronograma, diríamos. Queremos algo diferente, algo que nunca se ha hecho en Oruro. Cuando la gente venga acá, aparte de tener la calidad de lo que es toda la estructura, va a tener calefacción central, aire acondicionado, o sea, uno va a poder venir y puede dejar el abrigo en la puerta y pasar prácticamente al cine cómodo, sin nada, o sea, exacto, sí, no, se ha pensado en todo, realmente se ha pensado en todo, la calidad que está ofreciendo Multicines Plaza va a ser a nivel nacional, creo que el comentario va a ser general. Y agradecerte, Sila, por la cobertura que nos das, a usted, a Cristian, al Mr. Vélez, al programa Soy del Santo, a Pueblo y Arte, por primero darnos la cobertura, ser parte también de este emprendimiento, porque necesitamos el apoyo, sí, de toda la ciudadanía, de la prensa, para que este proyecto sea algo diferente a nivel nacional. Muchas gracias, Mario, por la cobertura y, bueno, esperamos el 21 de septiembre en Multicines Plaza. Así es, queridos amigos, ahí está, ustedes lo tienen nuevamente, pues ya la invitación ya está realizada. Ahora no vamos a tener que esperar para que sea vacaciones, para que tengamos que ir a un lugar como este. Por fin lo vamos a tener acá en la ciudad de Oruro. Entonces todos están invitados a esta pronta inauguración. Falta poquito nada más para que ustedes puedan dirigirse a Multicines Plaza. Oruro, te quiero más. ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir, te quiero más, Oruro, te quiero más? Aquellos mis hermanos que saben saludar, no olvidan nunca el arte. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, en estos momentos nos encontramos en instalaciones del Multicines Plaza porque podemos observar cómo se está inaugurando de esta manera, así que los invitamos a que puedan acompañarnos. Hace 2 años atrás se escribió este proyecto de papeles. Gracias a la familia Plaza García y a nuestro gerente general propietario, doctor Eddie Carlos Plaza, impulsor, emprendedor, empresario privado, quien en nombre de la ciudad de Oruro ha plasmado y ha hecho alianzas estratégicas con empresas nacionales, internacionales y locales para poder hacer este gran proyecto que se merece Oruro. Es un tiempo récord para la magnitud de la obra y para la complejidad. Esperan que, si bien no es una obra demasiado grande, pero es bastante compleja, por la funcionalidad, por las instalaciones y por el equipamiento que conlleva un equipamiento de estos. El hacer un equipamiento destinado a la distracción, a la diversión de la población, también es sumamente importante y creo que a la ciudad de Oruro le estaba haciendo falta este tipo de equipamiento. Para nosotros, primero, es un honor estar en un lugar así, porque nuestra esencia es ver un progreso, un adelanto y personas como el doctor Eddie Plaza que se lanzan a la aventura como nosotros nos hemos lanzado con nuestra película a la aventura. Todo esto cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y ese trabajo es un trabajo tan intenso que a veces uno no duerme, estrés, es pasar momentos difíciles y la verdad es que el apoyo a veces es mínimo cuando uno es emprendedor o cuando uno lanza algo nuevo. Y yo sé que Eddie ha de pasar momentos muy difíciles porque al principio nadie le cree a uno. Y bueno, cuando ya se ven las cosas hechas, todos nos subimos al tren y necesitamos que Oruro llene las salas de este lugar todo el año completo, porque ahí se va a ver el apoyo de los ciudadanos, de los orureños, por un cine tan hermoso como este. Yo quedo impresionado, he llegado aquí, he dicho, como todos los bolivianos, no vamos a apoyar algo, pero no, esto no es para apoyar, esto nos está apoyando nosotros, nos está haciendo mejores, nos está haciendo ver un lugar que realmente es digno de Oruro. Un
Muy bien, acá nos encontramos con el director y uno de los actores también, pues, de esta primera película que se va a proyectar en Multicines Plaza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy contento de estar en este evento que está espectacular, hay muchísima gente, además el lugar Multicines Plaza está increíble y nos sentimos muy honrados de que nuestra película, una película nacional 100% boliviana, va a ser la película que va a inaugurar este gran centro de Oruro, este lugar tan hermoso que ahora tiene Oruro para mostrarle al resto del país. Claro que sí, es una película a nivel internacional, se trata de dos hermanos nerds, ¿no? Así como les decimos a veces huasquiris, ¿no? Aquí, dos hermanos nerds que quieren una portátil Mac, es la computadora de sus sueños, y para lograrlo hacen una apuesta con sus amigos de que pueden conquistar a dos chicas a pesar de que ellos nunca han tenido una chica, y estas dos chicas son despampanantes y están completamente fuera de su alcance. Es una comedia romántica muy muy chistosa que además les va a encantar a niños grandes y como lo ha hecho en el resto del país. Y vamos a estar aquí mañana también firmando autógrafos y regalando pósters en todas las funciones de la película, o sea, después de cada una de las funciones de la película vamos a estar aquí en Multicines Plaza, así que los esperamos. Vengan, llenen las salas, que les garantizamos que va a valer cada centavo de su dinero. Quedaría por verte hoy por tu plaza pasear. Bueno, ¿qué le ha parecido hasta ahora la inauguración y la infraestructura también de un lugar tan importante, pues, y nuevo acá en la ciudad de Oruro? Bueno, creemos que es un emprendimiento muy importante de parte de un empresario, de un doctor que está apostando por Oruro, y por lo que estamos viendo hasta el inicio, hasta entrar a la boletería, el recibimiento que tiene, y seguramente lo que vamos a ir viendo todavía durante este acto, es impresionante. Y creo que en las palabras de las personas que han antecedido, el gerente que va a dirigir este Multicines Plaza, indicaba de que no tenemos que envidiar otras ciudades. Ahora tenemos un lugar muy importante en Oruro y creemos que la población orureña apoya esta iniciativa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Viniendo y conociendo más y disfrutando de todo lo que nos va a ofrecer Multicines Plaza. Un negro apurado siempre hay que quiere guitarrear. ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar ese mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro, te quiero más? ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir te quiero más, Oruro, te quiero más? Aquellos mis hermanos que saben saludar, no olvidan nunca el arte. Sí, bueno, gracias a Dios ya estamos inaugurando lo que es Multicines Plaza. Felices porque realmente la gente ha confiado en este proyecto. Gente que ha habido inversiones, que ha habido gente que es muy difícil también conseguir eso. O sea, agradecer a toda esa gente que ha confiado. Felices porque ya damos inicio a algo nuevo para Oruro. Algo donde la familia oruña va a poder disfrutar y prácticamente va a poder pasar todos los fines de semana aquí. No, pero mira eso, Poki. Esto es la definición de sexo. Ese es mi tipo de mujer, hermano. Nunca les hemos visto una ñata. Quiero ver siquiera se les acerquen a esas chicas. Una alegría infinita que hayan personas como la familia Plaza que realmente haciendo una inversión de sus propios peculios, quién sabe con algunas colaboraciones, pero hayan hecho realidad algo que nos tiene que enorgullecer, porque realmente Oruro merece tener esta situación. Merece que realmente nos califiquen y nos constituyamos como también una ciudad
no solamente del eje central, sino del eje superior, porque Oruro ha sido la piedra fundamental para que realmente los demás departamentos surjan y realmente estén en las condiciones en las que se encuentran ahora. Para mí, Oruro realmente es mi cuna, aunque no haya nacido acá, pero realmente la respeto, la quiero y me siento muy feliz de que realmente hayan personas que, como la familia Plazas, vuelvo a repetir, hayan invertido para que nosotros también, orgullosos, podamos recibir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros visitantes del exterior con algo que realmente es digno de una ciudad. Quiero felicitar al doctor Plaza por esa iniciativa como empresario para aportar al desarrollo de Oruro. Realmente es una maravilla esta infraestructura. Nada que envidiar a las otras infraestructuras de cines que tenemos en Bolivia. Definitivamente creo que el Consejo Municipal está presente para reconocer ese aporte a nuestro desarrollo de Oruro. Es un aporte muy valioso, particularmente para la gente joven. Hoy la gente joven ya no tiene que viajar a Cochabamba ni a La Paz. Tiene acá. Y acá tiene que estar todos los días. Los jóvenes para disfrutar del cine, para disfrutar de la plaza de comidas y obviamente para ver esta maravilla de infraestructura. A nombre del Consejo yo quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento al doctor Plaza y a todos los que intervinieron con un granito de arena para construir este edificio. La gente realmente se ve muy contenta ahora, más que todo acá que se encuentra ya degustando la comida, y ya hemos ido preguntando a la gente, en realidad a toda la gente le ha encantado cómo está ahora, y bueno, pues seguramente usted también ya está muy satisfecho. Bueno, lo único que puedo decir es misión cumplida, gracias a toda la gente de Oruro. Este proyecto realmente hacía falta y es para los sureños. Vengan, conozcan, disfruten, que sepan qué es Multicines Plaza, ya en Oruro. Felices, si ves mi cara es de felicidad, porque una felicidad que se va directamente para nuestra familia, para nuestros hijos. Vuelvo a repetir, esto no es de una sola empresa, es una empresa dedicada a los niños y dedicada pues a que la gente tenga un sano esparcimiento y felices, pues ya sé. Si, bueno, ¿qué más te puedo decir? No sé, verdad que no tengo palabras porque veo cada detalle que han puesto las empresas, Rancho Viejo, Golden Chicken, Pizza Celis, Vaca Fría, detalles que no encontramos más que en Multicenas Plaza. Bueno, ya casi en la recta final de su programa de Pueblo y Arte a través de TV Culturas, estamos precisamente con el doctor Eddy Plaza García, que directamente es podríamos llamar un hombre visionario, que está invirtiendo acá en nuestro departamento, cuenta con la clínica Natividad, la clínica de la familia, y hoy precisamente en esta semana va a cumplir su segundo aniversario de Multicines Plaza. De verdad, al ver estas imágenes, a nosotros nos transporta a todo aquello de lo que ha significado el proyecto, la maqueta, el diseño, la construcción, la inauguración. En realidad, un aspecto muy positivo, doctor. Estamos muy felices porque Oruro cuenta con un cine de primer nivel y es eso lo que alegra a nosotros, particularmente quienes vivimos acá en esta linda tierra del Pagador. Sí, licenciado, pues nosotros también, al igual que toda la población, felices pues de haber hecho algo por nuestra querida ciudad.
creo que hay muchos empresarios que pueden hacer muchas cosas, y que cómo no alegrarnos de, no porque seamos parte del cine, sino que cuando vemos un proyecto, un edificio aquí en la ciudad de Oruro con la calidad que se merece la ciudad ya, también nos alegramos, pues, que la gente haya, que gente que invierta, que quiera su ciudad. Creo que cualquier ciudad en toda Bolivia, la gente boliviana en sí, se pone, pues, cuando uno invierte en su tierra, en su ciudad, debe ponerse orgulloso de decir que estamos haciendo algo por nuestra querida ciudad y por nuestro querido país también. Porque al venir aquí a gente del interior, como les decía hace rato, gente cuando viene en carnaval, gente del extranjero, del exterior del país, también ve lo que tenemos en calidad y compara, y a veces dicen, mira, yo he estado en tal lugar, pero este cine es mejor que allá. O sea, realmente hemos tenido muchos comentarios muy buenos de la calidad que ofrecemos, tanto en la plaza de comidas como en el mismo complejo, de que gente venga del exterior y te dice, oye, pero en otros países es igual, pero aquí tiene un toque diferente, es bonito. O sea, felices porque no solamente quedamos bien en la ciudad de Oruro, sino también la ciudad, la Bolivia, ¿no?, en sí. Entonces, ver que la gente, los empresarios en este caso, inviertan en esta querida ciudad. Y bueno, felices porque la gente ya tiene un lugar donde ir, ya tiene un lugar donde divertirse. Cuando teníamos el proyecto hace 5 años, tal vez un poco más, era un sueño tal vez casi difícil de alcanzar. Pero gracias al apoyo de la familia, de mi esposa, de mis hijos, de toda la familia, hemos tenido la oportunidad de plasmar este sueño. ¿Y qué más en la tierra que te ha visto nacer, en la que te ha visto crecer? Pues estamos muy felices, ¿no? Entonces, este día sábado, que es el segundo aniversario, les esperamos en el cine. Tenemos muchas sorpresas, muchas actividades. Entonces, esperarlos, pues, para que compartan con nosotros nuestro segundo aniversario. Muchas gracias, doctor. Para la gente que no conoce el cine, ¿dónde queda exactamente acá en la ciudad de Oruro? Bueno, estamos en la zona sudeste, en la calle Tacna, entre Jaén y Tomás Frías, así que quedan cordialmente invitados, porque se van a sorprender las lindas sorpresas que tengamos también para el segundo aniversario, y en general todo el año estamos siempre con promociones, sorpresas, para que disfruten de la mejor calidad de lo que es el cine también. Muchas gracias, doctor. Gracias. De verdad estamos muy agradecidos con el doctor Eddie Carlos Plaza García, un hombre que de verdad ha hecho mucho y está haciendo mucho por nuestro departamento. Ha recibido los premios más importantes que tienen las empresas orureñas, y es eso lo más importante para nosotros, estar con ellos, apoyarles a ellos, que toda Bolivia conozca particularmente el trabajo que desarrollan nuestros orureños. Nosotros vamos a mostrar estas imágenes precisamente, y posteriormente vamos a ver y también enseñarles y mostrarles a todos ustedes este acto que se va a llevar adelante en homenaje al segundo aniversario de la creación de Multicines Plaza de este Oruro, precisamente para todos ustedes, su amigo Grover Vélez González, para TV Culturas. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte.
prenden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, en el que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo cantará, todo un pueblo soñará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. En cuántas ocasiones había manifestado el hecho de que Oruro es una de las ciudades que tiene cualquier cantidad de beta de arcilla. Y quizás esta exposición que estábamos brindándoles a todo el público orureño precisamente es como una exhortación. Si ustedes van a apreciar el cielo, ya apreciaron, se pueden hacer maravillas de la arcilla obrera, comúnmente llamado así. En esta oportunidad están participando varios departamentos. Mencionar, por ejemplo, a Pablo Muiva, que es uno de los ceramistas más representativos de Beni. Este señor ganó en 2016 el premio Eduardo Avaro, eso implica pues que es de mucha relevancia, ¿no? Hablar, por ejemplo, de Germán Borilla, que es otro ceramista cochabambino. Toda la familia, toda la casa, es un taller. Cacaje, vaya. De él también tenemos varias obras. Les estoy dando un panorama para que ustedes tengan una idea de que la cerámica, sea artística o artesanal, es un medio de sustento. Mencionar a Beatriz Fernández, que es una de las grandes ceramistas paseñas. Actualmente ella está haciendo una exposición en España. Su técnica es muy peculiar. Realiza la técnica del pellizco. Pero lo interesante es que esta señora realiza dimensiones que uno no se puede imaginar, ¿no? Solo utilizando la yema de los dedos. Y el esmaltado es una y otra vez, o sea, va quemando varias veces, no solo dos o tres. Entonces, es una técnica muy peculiar la que presenta Beatriz Fernández. Hablar de Valeria Palacios, que es otra ceramista paseña, ella es docente de la UPEA UNSA, y bueno, maneja bastante la figura humana, los engobes y todo lo que implica las diferentes técnicas que quema en cerámica, desde la terracota, el racú, el ahumado, el gres, el salado, etc., ¿no? Entonces, realmente estamos dentro de un panorama muy amplio de los artistas que tenemos del interior. Mencionó a Jenny Diana Roque, que es de Potosí, una ceramista muy joven, pero también que está poniendo su granito de arena. Mencionar luego a... Zulma Barrientos. Zulma Barrientos, una artista muy polifacética, porque no solo maneja la arcilla, la cerámica escultórica básicamente, maneja la escultura en chatarra, la escultura en madera, la escultura en piedra, o sea, es múltiple esta profesional que tiene la ciudad de La Paz. Ella es docente también de la UNSA. Entonces, para que tenga un panorama, pues tiene una gran variedad.
Luego no nos olvidemos de los orureños, que también tenemos nuestro granito de arena. Y en esta ocasión tenemos todavía del grupo Turumaki Somano de Arcilla. Acá están Edson Cerrudo, está Jessica Sánchez y todavía hay algunos otros que por factor tiempo pues no pudieron presentarse. Pero considero que Oruro tiene varios valores dentro del campo de las artes plásticas. Me imagino que ahora tendríamos que un poquito también tal vez una inyección para que ellos incursionen dentro del campo de la cerámica, que es una de las artes más ancestrales y realmente Oruro tiene bastante materia prima como es la arcilla. Sin más preámbulo y no alargarme mucho, espero disfruten el que les habla, modestia aparte, pues siempre está invitando a ceramistas del interior. Pueden apreciar ahí, es producto de varios congresos, seminarios, simposios, talleres. Hemos estado fuera de nuestro país, Salta, Jujuy, la Patagonia, Bariloche, y estamos ausentándonos con algunos componentes del grupo Turumakis. Aprovecho esta oportunidad para darles a conocer. Es un evento que se va a realizar en Casira, Jujuy. Es otro evento. Yo creo que vamos a tener muchas experiencias de allá, pues para el beneficio de los estudiantes del Instituto de Bellas Artes, de la BAP, etc. Y aprovechar también para agradecer la presencia del director de la Casa de Cultura, Simón Patiño, el arquitecto Macrobe Marconi, luego para el director del Instituto de Bellas Artes, Fidel Yanque, el doctor también de la Casa de Cultura y de la BAP, Saúl Rivera. Les quedo muy agradecido a todos los artistas, a los presentes, y disfruten de esta presente exposición. Gracias. Felicitarle siempre al profesor Basilio, quien es uno de los impulsores para que ahora podamos apreciar esta muestra de cerámica. Cuando escucho la palabra cerámica o la técnica de cerámica, se me viene en la mente un gran maestro que tuvimos en el Instituto Superior de Bellas Artes, quien es el profesor Juan Díaz, parecido Mario Crispín, de cual yo recuerdo muchas anécdotas agradables, puesto que era, a pesar que era una persona muy cansadita, pero que tenía su dinamismo para poder encender la cerámica. Y era una de las personalidades que en excursiones siempre iba buscando algún elemento para aplicar en la cerámica. Y bueno, tuve la dicha de conocerlo, trabajé junto con él en algunas obras y realmente es grato, por eso es que les digo, escucho la palabra cerámica y se me viene rápidamente a mí. Pero ahora viendo estas obras, es increíble lo que realmente con un pedazo de tierra como la cerámica podemos lograr tan exquisitas y sublimes obras, ¿no? Como lo dijo muy bien el profesor Basilio, creo que Oruro es uno de los lugares con mucho material para poder exportarlo, ¿no? Para poder trabajar. En la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos Ciudad de Oruro tenemos dos ceramistas. ¿Quién más destaca en estos
el maestro Zambrana, que está presente también acá, y uno de nuestros ceramistas también que tenemos desde Mano Banca, ¿no? En la institución. Más de ello, tampoco nosotros vemos que mucha gente nos está dedicando lo que es la cerámica, pero ahora ya con la inquietud, viendo que se puede hacer bastante diversidad en trabajos, con la inquietud del profesor Basilio Roque, pienso que en un futuro va a valer también esa calidad plástica, ¿no? En esta técnica. Ya conocemos acuarelistas, conocemos pintores en óleo acrílico, pero así en cerámica, yo pienso que en un futuro también lo vamos a tener grandes representantes, como vuelvo a mencionar el maestro también aquí presente, Zambrana, que son los que siempre destacan en este tipo de trabajos plásticos. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Felicitarles siempre a todos los expositores, profesores, que nos llegan esas felicitaciones y con seguridad que va a ser esta semana o el tiempo que esté un éxito esta exposición. Rápidamente suben hacia arriba, ya no quieren bajar y bueno, le ponen un techo a su producción artística. Por eso es ponderable este arte que nos está mostrando en esta exposición y bueno, creo que deberíamos también estar contentos quienes estamos presentes en esta inauguración, como ya es característica aquí y también en el Valerio Calles. Siempre estamos ya intentando combinar las artes plásticas con las artes musicales, con las artes poéticas, literarias. Eso es importante. Escuchar a estos jóvenes. Yo no sabía, por ejemplo, que Calla Chocalla tenía, la primera vez lo escuchaba, ya lo he vivido muchas veces, pero canta y lo ha hecho bien. El jovencito que ha tocado el tango, excelente. Y Carlitos Villegas, que nos ha ido acompañando en muchas inauguraciones, también. Él ha estado prácticamente junto con los artistas plásticos participando en muchas muestras. Esa es la parte positiva de estas inauguraciones, donde no solamente nos encerramos entre plásticos, sino nos abrimos a los músicos y a los poetas. Y ellos también tienen que hacer lo mismo con los artistas plásticos, sumar esfuerzos y bueno, hacer cosas más importantes y grandes para la sociedad boliviana y boliviana en el ámbito del arte. También quiero saludar aquí a Cider, que es secretario general de la ABAP, a Jimmy López, que también es miembro del Consejo Departamental de Culturas, y bueno, esta familia del arte creo que es la que ha de generar cambios muy importantes en nuestra ciudad. La Universidad Técnica de Oruro siempre está haciendo el esfuerzo de poder colaborar, apoyar, cooperar a las iniciativas que tienen los artistas. Quisiéramos hacer más, pero hay algunas limitaciones que no nos permiten desarrollar, por ejemplo, impresión de catálogos, esas cosas que son importantes. Tenemos limitaciones, pero con las posibilidades que tenemos, bueno, estamos siempre apoyando, ya sea con el Paralinfo, con este salón, con el museo. Y aprovecho esta oportunidad para también invocar que ustedes que están en el ámbito del arte y la cultura puedan pues brindar su apoyo a la Universidad Técnica de Oruro para que el cine Palais Concert pueda pasar a la administración de la UTO en forma total, puesto que los últimos días, semanas, se ha estado manejando la posibilidad de que esto
se trunque. Y yo creo que en ese caso, quienes pierden no es ni el auto, pues los que van a perder son los artistas y la población norteña, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas también que surgen en el ámbito del arte, que valdría la pena que lo consideren. Con estas palabras, agradeciendo siempre la confianza de los artistas en la Universidad Técnica de Oruro a través de Extensión Cultural, quiero dar por inaugurado la presente exposición, reiterando mis felicitaciones a los expositores, a Basilio, por la producción que nos han traído en esta ocasión.